El 5 de octubre, nuestra iglesia recuerda a Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, año 1938, Polonia. Elena Kowalska, también conocida como Santa María Faustina Kowalska, nació el 25 de agosto de 1905 en el seno de una familia campesina en una aldea de Polonia. Era la tercera entre 8 hermanos que fueron formados con gran disciplina espiritual, sobre todo por su padre. Faustina apenas contó con un año y medio de estudios escolares. Ella misma cuenta que al ir a una fiesta con su hermana Josefina, tuvo una experiencia que marcó su vida. Estando bailando, pudo ver a Jesús parado junto a ella, lleno de llagas, dejándole este mensaje: Elena, hija mía, ¿cuándo cesarás de ignorarme y cuánto más estarás alejada de mi lado? Este suceso la hizo salir de la fiesta para dirigirse a la catedral de San Estanislao de Kotska. Al llegar, pidió al Señor que le dijera qué era lo que debía de hacer. Luego de oración profunda y de pedir perdón, cuenta que escuchó estas palabras: Ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. La pobreza de Faustina Kowalska era extrema, hasta el punto de no poder acceder a ningún convento. Finalmente se dirigió a la casa madre de la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, donde por fin fue atendida. Y tras un año de ahorro para poder contar con un ajuar, pudo entrar en agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, como postulante. A principios de 1926, la enviaron al noviciado en Josefo, en Cracovia, para terminar su periodo de postulación. Y el 30 de abril, tomó el hábito religioso como novicia, recibiendo el nombre de Sor Faustina del Santísimo Sacramento. El 22 de febrero de 1931, Sor Faustina dijo tener la primera revelación de la Divina Misericordia estando en su celda. La escena de dicha revelación y las palabras que escuchó de los labios de Jesús están plasmadas en su diario. Según cuenta, entre otras cosas, Jesús pidió que pintase una imagen suya. Santa Faustina escribió un diario en el que recogió los mensajes que recibió de Jesús. De aquí surgió la devoción a la Divina Misericordia. Esta devoción está integrada por el mensaje, la coronilla, la imagen, la fiesta y la hora de la misericordia, las 3 de la tarde. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores del tipo espiritual y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, se la internó 2 veces en el hospital de Prandnik por varios meses. Falleció el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral tuvo lugar 2 días más tarde en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad en Cracovia y luego, en 1966, fue trasladado a la capilla. Fue beatificada el 18 de abril de 1993 y luego canonizada el 30 de abril del año 2000 en ceremonia presidida por el Papa Juan Pablo II. Dios omnipotente y eterno, que has escogido a Santa Faustina Kowalska para proclamar al mundo las inmensas riquezas de tu infinita misericordia, concédenos, por su intercesión, confiar como ella plenamente en tu bondad y cumplir con generoso corazón las obras de caridad cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Amén.